¿Es muy pronto? Buenos días, chicas. ¿Qué tal? Os hablo desde el voluntariado. Llevo unos pelos. Es que he pasado un calor. ¡Madre mía! ¡Qué horror! No os he dicho nada. Esta mañana os he grabado un clip así como rápido porque tenía voluntariado de Mamás en Acción y no me ha dado tiempo porque era a las 9 de la mañana y tardo como... bueno, tengo que salir como 45 minutos antes de llegar porque no es donde yo vivo, sino donde viven mis padres. Me he levantado como a las 7, pero estaba despierta desde las 6 porque esta noche he dormido fatal, no sé por qué. He dormido mal. Yo qué sé, cosas. He pasado calor, luego he pasado frío. Pablo se ha despertado para ir a trabajar, me he despertado. Luego se ha ido, me he vuelto, o sea, medio dormido, se ha ido, me he vuelto a despertar y ya no me he vuelto a dormir. Así que... pues nada. Pero bueno, muy bien, porque además yo creo que también estaba un poco tensa porque me... Es que... he notado cosas. Es que me tiene que bajar la regla. Y de repente ha sido como... Es que desde que me he subido en el coche estoy notando así como que me duele un poco la barriga. Y tengo como la sensación de que me va a bajar, ¿sabéis? Y ahora mismo no me viene bien. Porque no voy preparada. Vale. No me lo creo. Estoy escogiendo. Tiene que ser una broma. Oye, por favor, es que tengo que ser precavida. Pero yo no sabía que me iba a bajar la regla hoy. Yo pensaba que a lo mejor mañana, pero hoy no lo tenía claro. Qué brincada soy, tío, joder. En fin, me voy a Carrefour, que tengo ahí las bolsas. Ah, bueno, nada, eso, que he hecho voluntariado desde las 9 de la mañana hasta las 11 y media, pero al final me he quedado como hasta las 12 menos cuarto, son las 12 y 6, entre que salgo del hospital, llego al coche, no sé qué, que el parking está como lejos. Y nada, me he traído las bolsas de Carrefour porque ahora voy a ir a pasarme a hacer la compra, que eso es mi plan, pero si me baja la regla ahora mismo, espero poder ponerme la compra de alguna forma. Y si no, pues tengo que pasar por mi casa, cosa que no me gustaría, porque ya que estoy en el coche pues voy directamente, pero bueno, vamos viendo. Mi idea es ir al Carrefour, pasar a comprar cosas, que ayer con Pablo hicimos menú semanal porque él tiene ciertas actividades esta semana, entonces según esas actividades también me ha dicho pues este día me gustaría algo más ligerito porque voy a hacer, pues yo que sé, una actividad que no tal, o este día no sé qué. Entonces ayer estuvimos haciendo juntos el menú, que fue muy guay porque así es como que ya empecé la semana como con perspectiva, decir vale, pues entonces tengo que ir al Carrefour para comprar esto, esto y esto para no sé no sé cuánto. Total, que ya tengo como las cosas en mi cabeza, creo, o espero tenerlas en mi cabeza. Voy a hacer de comer arroz con a la cubana para Pablo y yo creo que voy a hacerme quinoa a la cubana o algo así. Pues nada, eso, chicas, que eso os cuento, que qué guay empezar el día dándote a los demás. Y no sé, me ha parecido muy guay. El voluntariado no ha sido fácil porque la situación de hoy, del niño de hoy, no era muy fácil ni sencilla, pero bueno, el caso es que yo no sé, me siento como muy bien de haber comenzado el lunes dándome a los demás y sin tener en la cabeza, es que he conseguido desconectar de mi monotema, de verdad, es que no sabéis lo que yo deseo poder desconectar la mente del monotema. Y me ha ayudado mucho a decir, buah, empezamos el lunes, la semana, sin focalizar tanto, ¿sabéis? Así que, bueno, aunque tengo que focalizar porque tengo que cogerme citas. Ahora que me baja la regla, pues tengo que cogerme citas porque me tengo que tomar una medicación. Así que, bueno, tengo que ponerme ya manos a la obra. Yo estaba diciendo, hasta que no me baje la regla, no voy a ponerme a pensar. Voy a estar chill. Y cuando me baje, pues ya me siento y me pongo, vale, estoy a cita aquí, está la medicación, estoy ya, está, ta, 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 ta. Y ya me pongo a tope. Pues ya me ha durado poco. La paz mental. No, no, no. Me lo tomo con mucha filosofía y mucha paz mental. Ya estoy a tope de bien. Y nada, muy bien, chicas. Estoy muy, muy, muy feliz de haber encontrado la fuerza otra vez. A tope, la energía, la felicidad. Y nada, así es esta vida. Así es este camino. Y así es, así es. Uy, la gente pasa por ahí. Qué vergüenza. En fin, chicas. Voy a ver si puedo solucionar el tema de ponerme algo porque... pues no me gustaría ir conduciendo 40 minutos pensando... me está bajando la regla. Pues nada, feliz lunes. Había cambiado de pantalones. No voy a decir más. En fin, voy a hacer la comida. Son las 2 y 23. He llegado al Carrefour. Mientras hago la comida, os voy a hacer también ahora haul. Pues me dará tiempo. Si no, tengo arroz de emergencia. Pero yo creo que me da tiempo a hacer arroz. ¿No? No sé si hoy tenía mucha prisa. Iba comiendo esto por el camino en el coche, que son las de Selección del Carrefour de aceite de oliva 100%. Es verdad que siguen siendo patatas fritas, y yo lo sé, pero estoy en mi día 1 del ciclo, por tanto vamos a permitirnos un capricho.
Es la excusa, es la excusa. Ha sido perfecto, porque las he cogido pensando, bueno, ya las abriré algún día que me dé el venazo, tal. Y luego he pensado, ¡qué venazo, ni qué venazo! Hoy estoy en mi día 1 del ciclo. Pues me abro mis patatas. Tenía un hambre. Primero he comido en Alcardos durante la compra de Carrefour. Y luego en el coche. Y luego también he ido a pedirme cita para la histerosalpinografía, que ya la he cogido para el miércoles que viene. Además me han dicho, bueno, a veces la máquina se rompe y no funciona, así que igual te lo haces que igual no, y yo. Eso he pensado yo también. Y yo espero que funcione, porque ya que me tal, pues eso. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Toma, toma, toma. El exigente de Dobby. Vamos a hacer la comidita. Me ha hecho muchísima gracia lo de... Igual la máquina no funciona, pero es que la última vez que me la hice, porque aquí es la segunda vez que me la voy a hacer. La primera vez me la hice en un hospital diferente, porque aquí donde vivo, en toda la región entera, solo hay dos sitios donde hacen la prueba. Uno es donde vivo, y otro es un hospital que está como a una hora o así de mi casa. Y mi médico me dijo que la calidad de las radiografías le gustaba más la de donde yo vivo. Pero donde yo vivo, la máquina a veces se rompe y no funciona. Es más, la última vez que me la hice, que fue en septiembre de 2023, fui y la máquina se rompió. Y yo dije, no me lo puedo creer. Mientras yo estaba ahí ya puesta, como Dios me trajo al mundo con la batita, no sé qué. Mientras yo estaba ahí esperando, ella tumbada en la camilla, no sé qué, se rompió. Estuvieron media hora y en vez de largarme a mi casa, me dijeron, porque yo dije, por favor, es que es un fastidio tener que esperarte otro mes, porque son un montón de cosas las que tienes que tener en cuenta y, jope, es que es un fastidio. Y entonces me mantuvieron ahí media hora, que además me acuerdo que un frío ahí en la batita esa, esperando y unos nervios, o sea, horribles. Y al final consiguieron arrancarle y funcionó. Entonces la calidad es mucho mejor. Y entonces, bueno, he dicho, mira, me la juego, me la hago aquí. Que sea lo que Dios quiera, lo dejo en manos de Dios. Además, voy a rezar mucho para que sea lo que Dios quiera. Voy a decir, mira, si tú quieres que funcione, señor, la máquina, hazla funcionar, por favor, para que me pueda hacer la prueba. Que yo no tengo ninguna gana de hacerme la prueba, ¿eh? Pero que, pues, si ya me la tengo que hacer, prefiero quitármela cuanto antes de encima. Así que bueno, eso os cuento. Imaginaos también, creo que me estoy poniendo un poco malita, que creo que no va a ir a más. Soy muy optimista, pero yo me conozco y es verdad que ayer me empecé a encontrar un poco pachuchilla. Y dije, bueno, a ver cómo me levanto. Hoy me he levantado bien, pero es verdad que conforme va pasando el día, me voy como notando que voy como decayendo, ¿sabéis? En modo pachucheo. Luego, el tiempo está súper nublado, creo que no ayuda a estar como... Aunque bueno, yo estoy contenta porque he estado empezando un nuevo ciclo y me hace muy feliz empezar de nuevo. Y ya es como dejar atrás este tan... ¡Ah! Pereza, aburrido, y de verdad estaba ya, o sea, hasta aquí. Y la verdad que estoy súper feliz de empezar un nuevo ciclo. Así que el ánimo lo tengo por las nubes a tope. Así que... Muy bien, muy bien. No sé lo que os estoy diciendo, voy a hacer el haul, venga. Otra bolsa de patatas, pero estas son gruesas. A Pablo le he cogido estas galletas, que son cookies con pepitas de chocolate y avellanas. Le voy a poner este. Mi suegra dice que no lo lava, mi madre sí. Yo nunca lo lavo, la verdad. Voy a poneros el haul, yo creo que sin sonido. Porque es muy molesto. Entonces os voy a enseñar y os pondré escrito lo que es. Y así no escucháis eso, que es muy molesto.
a quitarle ya la etiqueta al peine porque ya está empezando a darme vergüenza. Son las 12, chicas, y llevo esta mañana haciendo cositas de casa. Ayer por la tarde creo que tampoco grabé, no me acuerdo dónde me quedé, porque estuve grabando contenido por la tarde para Instagram, que si no me seguís por allí, os recomiendo que me sigáis, porque también voy a haceros contenido bastante guay. Hice un preguntas y respuestas en formato reel, por si lo queréis ver, que creo que quedó bastante guay. Tiene dos partes, una más un poco tal, y luego la última parte, que es una única pregunta, que es como, ¿cómo estoy? Aunque vosotras también lo sabéis, porque me vais siguiendo por aquí. Pero bueno, el caso es que también hago preguntas y respuestas pues más divertidas, o cosas de mi casa, que me preguntáis un montón. Si queréis seguirme por ahí, fenomenal. Ah, sí, bueno, estuve grabando contenido y editándolo para poder subirlo entre ayer por la noche y esta mañana también. También estuve limpiando, que la verdad no os grabé, chicas, porque no tenía batería en el móvil, dejé el móvil por ahí, me puse a tope a limpiar y estuve limpiando, haciendo cosillas de pimiento rojo y verde que tenía, lo partí todo en trocitos, lo metí a congelar, pues desordenando un poco la compra que había comprado. Estuve limpiando un poco la cocina, haciendo la cena, etcétera. Que cenamos crema de calabaza al curry, que me encanta, sobró un tarro entero, así que fenomenal. Pero esta mañana Dobito ha vomitado. Fantasía. Bueno, mientras voy a... no veo nada. En fin, es que si me quito las gafas soy un topo. Voy a hacerme la rutina facial mientras hablo un poco con vosotras aquí. Aquí no hay mucha buena luz, pero bueno, no pasa nada. Ha vomitado esta mañana. Ha sido mi despertador, el vómito de Dobito. Tenía el despertador puesto y Dobito ha vomitado antes de que sonase la alarma y me he despertado. Ha manchado toda la alfombra. No os la voy a enseñar porque, en fin. Ojo, mi luna, y con mi gel me voy limpiando la cara. Una gracia porque, o sea, una gracia, me refiero. Me ha hecho gracia porque ha vomitado y conforme ha vomitado, ha mirado el vómito, yo lo he mirado a él, he mirado que había vomitado la alfombra de la habitación y he dicho, no podía haber vomitado en el suelo. No, en la alfombra, en la alfombra. Y gracia en el sentido de que acto seguido se ha ido a su comedero de comida dura a comer. Digo, dije, sí, hombre. He visto que era como comida dura, como una bolita de pelo, básicamente. Pero con comida. ¿Qué pasa? Que la alfombra se ha manchado, como que la tiene... o sea, se ha como incrustado, no sé. Le he puesto KH7 de esta de manchas y lo he dejado actuar. Así que ahora me lo traeré aquí a la ducha, intentaré limpiarlo con jabón de mano. A ver qué tal, y si no lo meto a la lavadora. Anoche puse una, por cierto, también la tendí, en fin, anoche. O sea, ayer por la tarde después de grabar, es que me puse a hacer un montón de cosas de casa. Esta mañana he puesto lavadora de una sudadera que tenía una mancha mía, que es así como veis, y de sábanas. Aunque igual aprovecho y lavo la otra también. Igual hago eso. Pues no sé, ahora lo pienso. Esta mañana, pues, me he puesto también a limpiar algunas cosas, pero también me he puesto... a jugar con el gato. Por cierto, tengo que pedir lentillas. ¿No sabéis lo intenso que está esta mañana? No sé por qué. No lo sé, pero súper intenso. O sea, no paraba de maullar y maullar. Y yo sabía que quería chuches y no le quería dar. He estado jugando con él un montón, pero no se cansa. O sea, llevo jugando con él muchísimo tiempo esta mañana. He cogido por banda y me lo he traído aquí a la ducha y lo he peinado. Porque hace tiempo que no lo peino. En plan, bien. Sí le paso el peine de vez en cuando, pero él se va, no le gusta. Entonces es que es misión imposible. Lo he cogido, me lo he traído aquí a la ducha y le he pasado el peine en plan mucho rato. Hasta que ya me ha hecho una gracia, tendría que haberlo grabado, pero es que no he podido coger el móvil porque era coger el móvil o el gato. Y estaba el gato apoyado en la mampara de pie. Me da la risa. Se ha portado muy bien, ¿eh? Es decir, que durante todo el tiempo que lo he peinado, él ha estado tranquilo, ahí resignado a, pues es lo que me toca y no puedo hacer otra cosa, no me ha maullado ni me ha montado ningún pollo, se ha portado súper bien. Hago esto porque no tengo papel higiénico para secarme la cara y no me gusta secarme con toalla. Entonces, yo creo que ya el pobre se ha desesperado, se ha puesto de pie, apoyado en la mampara de pie y maullando. ¡Miau! Y yo diciendo, ¡ay! Que parece que te tengo encarcelado, Dobito. Es que, hijo, quien te viera. Y ya me ha dado mucha pena y lo he sacado. Entonces, bueno, pero le he ido metiendo el pelo en un cubo que tenía aquí. Mirad el pelo. Creo, chicas, que sí que voy a meter la alfombra, porque estoy pensando que también voy a meter la alfombrilla del baño. Voy a ponerme mi serum de la Roche and Posay, que este es el que uso por la mañana, y el de Estée Lauder por la noche. Me va a dar mucha pena, chicas, cuando se me acabe el serum de Estée Lauder, porque es que es brutal. Pero es que el serum
Y también la crema facial es una maravilla absoluta. Me la pongo por las noches. Ay, no, quiero si me caigo. ¡Socorro! He mirado el precio de la crema facial y ahora una pasta. Así que lo que me dure me ha durado, no me la voy a volver a comprar. Hasta nuevo aviso. Me ha encantado porque todo es tan caro en esta vida. Un botecito enano vale una pasta. No lo entiendo. Nos tendremos que conformar con lo que tenemos. Sí. Esta es la de Vichy, de agua termal en base de agua. Pero es que la otra es una maravilla. ¿Qué os caéis? Voy a seguir haciendo tareitas del hogar. Tengo que hacer la comida para Pablis. Bueno, y para mí, claro. Tengo que poner un momento con el ordenador. Que tengo que mirar unas cosas. Y con la agenda. Y también tengo que terminar de hacer la cama. Mi madre me dijo, madre mía, te veo súper blanca. Y yo, dice, pareces tu hermana. Porque tengo una hermana que es súper blanca de piel. Y en verano también, porque se pone muchísima crema de esta de protección. Y gorra y no sé qué, porque dice que le salen manchas. Y es súper obsesa de la tal. Y yo en verano me pongo súper morena. Y ella tiene toda la cara blanquísima. Y me dice, madre, pareces tu hermana. Y yo, ¿qué me estás contando? Tengo que tomar el sol. En fin, venga, vamos a seguir con el día. Vamos a grabar esto. Aquí. Vale, vamos. ¡Doy! Está ahí, en el sofá cama. La verdad, chicas, que estas sábanas son una pasada de gustosas, que os las enseñé en el blog anterior que estaban de rebajas. Son maravillosas, súper gustosas, maravilla, ¿eh? De verdad, os las recomiendo muchísimo. Lo guardo siempre en la cestita que tenía antes en el salón, que la he dejado aquí, pero bueno, no sé qué haré. Si la volveré a mover para allá o qué. Y dejo la mantita con este cojincito. Lo dejo aquí, lo dejo debajo de mi mesita. Me gusta mucho. Y puesto. Voy a llevar la alfombra vomitada para allá. También voy a meter la otra ya que estamos. Vamos a meter las dos. Y también la del baño. ¿Cómo estamos tan pesados hoy que no nos deja ver nada? ¡Nada! ¡Nada! Te lo pido, te lo suplico. Déjame hacer algo de mi vida. Que no puedo hacer nada. Voy a ponerme un ratito con el... ¡Qué susto! Con el ordenador. Que por cierto, os voy a hacer como hice el mes pasado con enero. Unos fondos de pantalla para el ordenador de febrero. Me gusta mucho dejaros esas cositas. Vosotras también las disfrutéis. Y voy a mirar unas cosas del médico, citas varias que tengo que apuntarme. También tengo que rellenar la gráfica. Me llevo unos días sin rellenarla. ¿Dónde está mi boli? Aquí. Hoy es día... Ayer fue día 29. Primer día del ciclo. No, dormí más bien, por favor. Llevas toda la mañana moviendo. Voy a poner 10 minutos con Jesús mientras hago todo esto. Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Con solo tocarle el manto, curaré. Y decide poner por obra su propósito, cueste lo que cueste. Con solo tocarle el manto, curaré. Qué importante es tocarte, Señor. Es el más vinculado a la relación. Puedo verte desde lejos, escucharte desde lejos. Pero estoy en contacto contigo cuando te toco. Los sentimientos y el amor son contagiosos. Es el sentimiento de Cristo lo que cambia mi sentimiento. Necesito tocar tu amor para amar. Necesito estar contagiado con tus sentimientos para curar mis sentimientos. ¿Por qué se cura esta mujer? Porque toca la vida, toca a Cristo. Y a nosotros claro que nos gustaría tocarte, Jesús, para que sanaras todas nuestras heridas. La mujer en realidad no te toca a ti, toca tu manto. Una de las maneras en las que el contacto es más directo es a través de los sacramentos. Chicas, estoy haciendo la comida, me he puesto esto porque tengo un frío, está nublado,
Y no he grabado mucho porque estoy esperando una llamada del médico, porque tengo que pedir un volante, que vi que la nutricionista me había pedido una analítica y no me había hecho, y bueno, en fin, cosas varias. Y se supone que me tendría que haber llamado hace como media hora, no me ha llamado, y no estoy grabando para por si me llama. En fin, es más, tampoco le he cogido el teléfono a Pablo, le he cogido y le he dicho, bueno, luego te... O sea, estoy esperando la llamada del médico, tal, mejor dejo la línea como libre. Y no me ha llamado. He hecho de comer bacalao al Brás, que es una receta súper rica y muy fácil. Es poner en la sartén, se pone cebolla con un chorrito de aceite, la haces. Después pones el bacalao desalado, que os enseñé ayer, pones junto a la cebollita, lo remueves un pelín hasta que se dore y luego le pones patatas paja, que en mi caso yo le he puesto estas, las que os enseñé ayer. Yo las como trituro, rompo con la mano, las pongo en la sartén como rotitas, le doy una vuelta y ya le pongo, he batido 3 huevos con sal y pimienta, se lo pongo y ya está. Y luego encima de esto le voy a poner aceitunas negras y perejil. Y ya estaría la receta, está muy buena y pues... La forma en la que le meto a Pablo el pescado, apeteciblemente. Vale, que Pablo tiene un montón de prisa además hoy para comer. Y me había pedido algo ligero, me había pedido ensalada esta de tomate, que es como ensalada de verano. Y sinceramente, con el tiempo que hace hoy, que hace frío, me apetece cero y nada comer esa ensalada de verano hoy. Si a lo mejor llegase un día súper soleado, pues fenomenal, claro, claro que sí. Pero hoy, que está nublado y hace frío... No pega ni con cola. Además que es que hay que comer pescado. Y Pablo no come pescado, así lo mate. Y llevo un cacao de mañana porque cuando me he puesto a hacer las cosas de, que tenía que hacer en el despacho, se me ha ido el santo al cielo, pero no por nada, sino porque me he dado cuenta de todas las cosas que tenía desorganizadas a nivel mental, porque yo quise ser Happylandia, decir, no, ya me pondré más adelante. Ha llegado el día en que me tenía que poner... A todas las citas que tengo con el médico, el nutricionista, todo. Bueno, 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 una de cosas. Madre mía, y me agobia. O sea, me agobia, no me agobia en plan mal, pero sí que he dicho, ostras, ostras. Yo pensaba que era menos y he dicho, ¿what? Le mando una foto a Pablo de toda la medicación nueva que tengo que tomarme con los días. Espero que no se me olvide nada. Tengo que tener la cabeza como muy en su sitio para llevarlo todo bien. Y Pablo me ha dicho, madre mía, yo. Ya, me he cogido, ya había dado, he cogido volante, o sea, la cita con el médico porque tenía que hacer un volante, o sea, una analítica que me había pedido la nutricionista, principio de ciclo, hasta mañana, porque mañana por la noche ya me tengo que tomar una medicación y entonces ya no me la podría hacer, porque la medicación influye en lo que me tengo que hacer de analítica. Ahora me tengo que volver a sentar después para terminar de reorganizar mi mente, porque, madre mía, me he quedado en plan así diciendo... ¿Cuántas cosas? Una tapilla de arroz también con el bacalao, arroz blanco, que me guardé ayer aquí por el... ¡Ay, Fabricis! ¿El combinador? Madre mía, menudo despertar. Hola chicas, buenas noches. He hecho la ensalada, pero he grabado para la otra red social porque a veces tengo que sacar algo de contenido por ahí. Así que ya lo siento no haberos enseñado la otra red social. La otra red social. Esto, porque siempre me gusta grabaros para vosotras. Pero bueno, ensalada muy completa de las que siempre me hago, que lleva canónigos, cebollita dulce, mango, aguacate, aceituna negra, bonito del norte, que Pablo está un poco enfadado, queso feta, semillas de lino. Pablo está un poco enfadado porque ha comido pescado, el cual le ha gustado un montón. Lo que pasa que iba a cenar pizza y resulta que no hay. No hay. No hay. Entonces va a cenar ensalada con bonito del norte. Dame un poquito de pizza. Y entonces pues de pizza a ensalada con bonito del norte. El pobrecillo está disgustado. Está disgustado con la cena. Ay, mira los ojos. Y bueno, chicas, mañana os cuento bien porque hemos ido al ginecólogo, estoy súper contenta porque tenía que hacerme la eco rutinaria. Bueno, tengo esta cara porque me estaba riéndome antes, llorando de la risa. Bueno, así que el ginecólogo es súper, súper bien. Además, una chica nueva, súper maja, estoy súper, súper contenta de haber dado con ella. Y un amor, me ha encantado y me ha dicho porque tenía que ver si el quiste del mes pasado había reducido para poder mañana empezar la medicación. Y sí, me ha reducido, así que mañana empiezo la medicación.
¡Bien! A tope de positividad, energía, balanza y todo. Que puede ser que la medicación no funcione este mes, no pasa nada. Pero bueno, por lo menos ya empiezo a tomarme la medicación. Así que eso es una super noticia y eso es lo que hemos estado haciendo esta tarde. Bueno, he ido a ballet, luego he ido al cine, hemos ido a casa de los padres de Pablo a verlos y ya hemos venido, hecho la cena. Y eso ha sido mi tarde reducidamente. Venga, vamos a cenar que es muy tarde. ¡Buenos días de miércoles! De nuevo. Me voy a quitar esto porque, ¡ay! Ya me hace daño. Es que, de verdad, creo que me hace más daño quitarme esto que la propia analítica. Está nublada, chicas, toda esta semana. Está siendo días nublados y la luz... Uy, batería baja. La luz de los vídeos veo que es una castaña. ¿Pero por qué? Es que está súper nublado todos los días. Me han sacado ni más ni menos que 9 tubitos. 9 tubitos, chicas. O sea, cuando me han dicho eso, he dicho yo... ¿Qué? O sea, sabía que... iban a ser más de 2, pero 9. Menos mal que no ha sido para tanto. La mujer ha sido súper maja. Le he dicho que por favor, que me daba mucha tiricia el tema de... ay, ay, ay. De los tubos. Tengo que desayunar urgentemente porque estoy un poco de la analítica, he de decirlo. Así que... hoy, esta mañana va a ser... me he vestido de deporte porque he pensado, igual cojo y me voy a andar después de la analítica. Pero me he dado cuenta todo lo que tengo que hacer en casa y he dicho no. María, sales a andar por la tarde. Lo primero son las obligaciones y lo segundo es andar. Bueno, ya que esta mañana quiero ser ultra efectiva, o sea, quiero ir a tope. Millones de cosas de casa que hacer. Lo primero que quiero hacer... bueno, no tengo batería en el móvil, tengo que ponerlo a cargar. Hoy, además, sí, ayer os dije que me podía empezar a ir con la medicación, pero es por la noche. Estoy deseando, de verdad, o sea, nunca pensé que empezar con esta medicación, que es esta. Letrozol. Me fue de hacer tanta ilusión. Porque eso quiere decir que ya vamos para adelante, vamos para adelante. Tengo que gestionar un momento las citas que tengo que cogerme con ginecólogos random. Por eso de que os dije que me tenía que pinchar una medicación, que por cierto, tengo aquí creo que una que la tengo que tirar. Esta medicación, que es el Ovitrel, como queráis llamarlo, o desencadenante de ovulación, que también se usa en procesos de reproducción asistida, se usa para muchas cosas. Es que yo antes me lo pinchaba de otra forma diferente, que no voy a decir exactamente porque no quiero hablar como de ni dosis ni nada, simplemente hablo de la medicación, pero ni digo ni cuándo se pincha, ni cuánta dosis, ni nada, ni nada, porque no quiero incentivar estas cosas ni nada. Esto es cosas de los médicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo antes me la pinchaba de forma diferente para ayudar a unas hormonas a subir en la fase lútea y me la pinchaba con las agujas de heparina. ¿Por qué? Sacaba de aquí el medicamento, que aquí está el medicamento, lo sacaba de aquí y ya con estas me pinchaba la dosis adecuada que me mandaba mi médico. Pero ahora es con esto directamente. Así que este es que, nada, tiene esto. Pero es que lo tengo que tirar, porque esto ya no me sirve a mí de nada. Mira, una cosa es que mirad. Estas agujas nunca las usé, porque estas no las tenía que usar, pero esto se pone aquí y esto es como un boli. Entonces vas apretando y hace como clic, 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 clic. En fin, muy divertido, ¿eh? Me lo pinchará Pablo porque yo soy incapaz. Tengo que hacer un montón de cosas de casa, pero un montón. O sea, tengo que meterme ya el turbo. Creo que hoy me llega un paquete de Amazon que pedí de vitaminas. O sea, os estaba diciendo lo de que tengo que coger una cita con varios ginecólogos para el tema de pincharme eso. Que tiene que ser un día súper específico. Entonces tengo que calcular bien según... porque ayer estuve hablando con la ginecóloga esta... pero ella no me la puede ver porque justo me pilla en unos días que ya no pasa consulta. En fin, esto es un jaleo. Pero bueno, más o menos con ella estimamos cuando tenía que cogerme otras citas con otros gines para estimar cuándo pincharme. En fin, un cacao. Voy a poner un momento el móvil a cargar, voy a desayunar rápido, me voy a hacer una tostada de atún con el café y ya me pongo al lío y os grabaré conmigo la mañana. Voy a poner una lavadora de la funda del nórdico con la funda de los cojines, de la cama, una manta, etc. En plan, típicas cosas que se lavan como cada más tiempo, que hoy he dicho, hoy es el día. Por cierto, truqui, yo voy a dejar de poner suavizante por recomendación de mucha gente.
dicen que no es muy bueno, etc. Entonces, mi madre me dijo, y es verdad que lo he ido viendo en más pues personas de esas que se dedican al orden, a limpieza, que es mejor poner el vinagre de limpieza en el cajón del suavizante. Eso es lo que hago yo la gran mayoría de veces, poner vinagre de limpieza y no poner suavizante. En fin, vamos a proseguir. La funda de una de las almohadas, de la otra, de las sábanas de lino. No la encuentro, mira otra vez en el cesto. He mirado dentro de la lavadora. Aquí no está. ¿Ha desaparecido? La tengo que encontrar, por favor. Estoy doblando la ropa que no hace falta planchar para vaciar el armario de la plancha, que también tengo que darle a la plancha. Algunas cosas salen con pelusilla, yo creo que, no sé. Entonces le paso el rulito y así ya se queda bien preparado. Y luego cuando te lo vas a poner, pues no tienes que, pues eso, decir, ala, está lleno de pelusas, no sé qué. Así que vamos a preparar las cositas que no hace falta plancha. Al revés. Además, mañana viene una amiga mía a pasar la mañana conmigo, que no se queda a comer, pero viene por la mañana mi amiga Isa, que ya se ha hablado alguna vez de ella, pues viene por la mañana. Luego tengo ballet, mañana también. Así que mañana tengo el día bastante completo y por eso quería dejarme todo lo de casa listo, porque es que si no es como que no me siento bien conmigo misma. Que el viernes va a ser un gran día para grabar contenido. Que ya tendré todo súper, súper, porque quiero grabar el house tour, que vosotras ya lo habéis visto por aquí, por... Esto está mojado, tengo que tenderlo de nuevo porque lo he extendido, pensaba que estaba seco, pero no. Por YouTube. Pero la gente que no me sigue por YouTube y quiere ver el house tour, que yo lo he puesto... Esto habría que plancharlo, ¿no? Lo he puesto mil veces por Instagram, el link para que quien quiera verlo, etc. Pero yo creo que hay gente que a lo mejor el formato de YouTube no le motiva tanto, yo qué sé, o el vídeo es muy largo, lo que sea, y me lo siguen pidiendo que porfa lo haga para Insta. Entonces voy a grabar el house tour para Instagram en formato vertical, muchísimo más corto, porque en Instagram tiene que ser súper cortito, que para eso yo quiero tener la casa bastante bien y quiero tener tiempo para poder hacerlo. Luego, ya que me pongo a grabar, pues me pongo a grabar ya toda la mañana. La plancha es mi cruz más grande, o sea, no la soporto. Sabía yo que tenía que estar por aquí. ¡Bien! Pues hay que plancharla. Pues no entiendo. La lavé. Sí. Tarde, va a ser tarde de planchemos con María. No, seguramente no lo grabé, porque me voy a poner a ver algún vídeo, porque así me entretengo mucho más. Además que si no, luego los vídeos se quedan hiper largos y no puede ser. Por cierto, chicas, ¿hay alguna cosa que os interese que haga de, pues yo qué sé, algún contenido específico en los vídeos o algo que echéis de menos, en falta? No sé, por curiosidad, por si queréis que algún día haga algo especial con los vídeos o simplemente os gusta la rutina del día a día y ya está. Vosotras me decís lo que queráis, o sea, de verdad, con total confianza, me decís, pues esto lo he hecho en falta, me gustaría a lo mejor un vídeo de este estilo, o no sé, lo que vosotras me digáis, yo hago. Esta es una térmica que no hace falta planchar. Me gusta tenerla aquí. Ordenación de hogar. Mira del gordi. Que por cierto, ¿veis? Tengo ahí todos los cojines, que no quiero que toquen el suelo, y los he dejado todos ahí acumulados para que no se manchen. Y aquí la fundita. Ay, que el gordi se está durmiendo. Mirad la comidita de hoy de Pablo. Qué buena pinta tiene. Que no pase hambre mi chiquillo. Y esta es mi comidita. El guiso de anillas de pota con quinoa. Otro día más nublado. Buenos días de jueves, chicas. ¿Esto qué es? ¿Por qué tantos nublados? ¿Por qué? Vamos a desayunar, a darle de comer al gatinchi, que está por aquí paseándose todo el rato maullando, diciendo, ya, levántate ya, levántate ya, levántate ya. Vamos a ello. Ayer no os grabé mucho porque estuve por la tarde con Pablis, estuve planchando, me ligué toda la plancha. Os voy a enseñar, venga, vamos.
Bueno, no parece, pero está aquí todo. Y luego que también llevé cositas. Y bueno, esto es que son como trapos rosas, que, o sea, de cosas rosas que se nos quedaron. Bueno, me quedo esto. Estas tres cosas. Porque esto también está todo planchado aquí que fui dejando para que no se me liase. Y estas son unas sábanas que el día que las ponga, las plancho. ¿Quieres comer? ¡Vamos! ¡Gordi! Mirad lo que le trajo Pablo ayer. Digo, Pablo, no me fastidies. Esto no me lo dejes aquí, Me dijo que quería hacerlo como un juguete. Pero a este bichito le da miedo. En fin, que el tubo le da miedo. Así que ahora lo voy a mover a su habitación del desastre. Porque es que ahí no me gusta. Vamos a desayunar. Oye, al final se ha metido en el tubillo. ¡Hola! ¿Te has metido en el tubo? El desayunito con las pastillas. Ayer me llegaron más. Ayer, tarde de plancha. Durante la plancha pues me puse a ver algún vídeo de YouTube también para desconectar un poquito. Aprovechar ese rato para, pues yo qué sé, ver los vídeos que me apetecían ver. Pues en vez de verlos sentada en el sofá, pues verlos planchando. Y luego también hice el rosario. Hice un poco un mix de cosas. Además, ¡ay! ¡Qué pena! Bueno, os lo diré por Instagram porque esto lo vais a ver tarde, claro. Pero mañana, día 2 de febrero, que por cierto estamos en 1 de febrero hoy, ya era hora, ¿no? Porque a mí enero se me ha hecho como súper eterno. En fin, el 2 de febrero empieza la novena a la Virgen de Lourdes, que a mí la Virgen de Lourdes una vez me pasó algo súper curioso, que bueno, os lo cuento, pero vamos, sin más. Pero cuando era pequeña fui una vez de campamento a Lourdes. No me acuerdo si era el viaje ir a Lourdes o estábamos... Ah, no, creo que estábamos de viaje en Torreciudad, que estábamos como de campamento en verano pasando allí y nos llevaron como de excursión a Lourdes. No me acuerdo, porque tengo ya recuerdos intercalados. Pero bueno, el caso es que fuimos a Lourdes. Iba con mis amigas, con el club, tal, no sé qué. Y estando allí, pues visitamos el santuario. Bueno, nos lo pasamos muy bien. Yo recuerdo como el viaje es súper guay. En casa de mis padres tengo una cajita que algún día iré. Tengo que rescatar cosas. Tengo una cajita con cosas de Lourdes, de cuando fui. Así que a ver si me acerco y veo a ver qué tenía. Íbamos a pasar por la gruta esta, donde está, pues donde pasa todo el mundo pues tocando la piedrecita, que está ahí, pues creo que fue ahí donde se apareció la Virgen de Lourdes, ¿no? Creo, si no me equivoco, no me sabía bien, ¿eh? Ahora mismo estoy un poco afuera, no me acuerdo. Pero bueno, creo que sí. Entonces había una cola, me acuerdo, impresionante. Ya nos teníamos que ir, el autobús salía a no sé qué hora de vuelta y nos teníamos que ir. Y yo recuerdo que con una amiga, que íbamos así, Javi Pirulis por libre, nos pusimos en la cola y había una cola enorme. Pero enorme, chicas, es, os lo prometo, era imposible, no nos daba tiempo, básicamente, porque el autobús se iba a ir y no nos daba tiempo pasar porque había una cola gigantesca. Pues de repente estábamos en la cola, porque nosotros ahí seguíamos, no sé por qué, en la cola, y se acercó un guardia de seguridad. os lo prometo. Se acercó a nosotras dos y nos dijo, pasad por aquí. ¡Hola! Nos saltamos toda la cola, nos pasó directamente a hacer el recorrido de la gruta, lo hicimos y nos fuimos al autobús. Y justo salió el autobús. Pues eso, os habéis quedado, pues yo igual. La verdad, no le encuentro explicación, nunca le di más vueltas. La verdad que, a ver, ese día sí le di muchas vueltas con mi amiga, en plan... ¿Y por qué ha pasado esto, y esto, y esto, pero y esto, pero y esto, pero y esto, pero y esto? Pero luego se quedó ahí y nunca más lo pensé. Hasta ayer que pensé en hacerle la novena, que es lo que os iba a decir, a la Virgen de Lourdes, que empieza mañana porque es el día 12 de febrero. ¿Puede ser? Creo que es el día 12 de febrero, 11 de febrero. No me acuerdo bien, 11 de febrero, ¿puede ser? Entonces la novena son 9 días de, no sé, muy bien, de oraciones y tal. Me lo pone, yo la busco y hago lo que van poniendo. Pues yo voy a hacer la novena con intención. Obviamente la Virgen ya sabe lo que tengo en mi corazón, cuál es el deseo más grande que tengo, pero esta vez quiero hacer la novena para encontrar esa paz interior en este camino, porque obviamente a mí me encantaría que fuese ya, y yo creo que eso ya la Virgen ya lo sabe. Entonces, en vez de pedir por eso, porque ya lo sabe, yo creo que ya lo sabe y no tengo por qué recordárselo más. Yo creo que ella ya sabe nuestro interés, nuestro deseo más grande de nuestro corazón, pero lo que sí que necesito, pero necesito de verdad, es no desestabilizarme cuando las cosas vayan mal.
porque tiendo mucho a de repente estoy muy bien. Es verdad que los bajones me duran muy poco, y bien lo sabéis porque me vais viendo, un día, dos días, como mucho ya lo sumo y no son grandes bajones. Pero necesito encontrar un equilibrio en el que cuando algo salga mal no me dé un bajón tan grande, que yo diga, no sé, que me afecte de verdad. Tengo que mantener, o sea, quiero pedir mantener la confianza en los momentos también de mucha debilidad, de bajón, de que las cosas no salgan bien, y ahora pues viene la prueba de la histerosalpinografía, viene saber si voy a poder ovular bien o no con la medicación, luego pues imaginaos que todo sale bien, estas dos cosas que pues ya sería de agradecer, pero bueno, lo que vaya pasando pasará, pues mantener la paz en la fase lútea, y si luego es negativo pues seguir adelante. O sea, necesito esa paz, fuerza interior, entonces voy a hacerla por ese motivo, obviamente también. Yo le digo a la Virgen, ya sabes lo que tengo en mi corazón, pero también, pues dame fuerza, dame paz, ayúdame en este camino. En fin, que os estoy contando un rollo para deciros que la novena empieza el día 2 de febrero, pero es que no lo vais a ver, entonces me da mucha pena, pero bueno, lo pondré por Insta por si alguna la quiere hacer. Voy a desayunar rápidamente porque va a venir mi amiga Isa y quiero estar preparada y recoger algunas cosillas antes que el tendedero, a ver si ya se ha secado lo que quedaba. Bueno, chicas, este ha sido mi outfit de hoy, que he salido con mi amiga a estar tomando el solecito por la calle, a pasear, a andar, le enseño cositas de mi ciudad, donde vivo. Y este ha sido mi outfit, me he puesto este jersey, que es monísimo, de hace unos años de Zara. Por cierto, ahora mismo hace un calor, porque cuando hemos salido estaba nublado y ahora está soleado. Y llevo mis manoletinas, que me encantan. Y pues nada, este es mi look. Voy a ver qué hago de comer. Hoy no viene Pablo a comer, no sé si lo acabo de decir o no lo he dicho, yo la cabeza todo el día. Hoy no viene Pablo a comer, así que me haré algo como fácil, sencillo, que no tenga que liarme mucho. Y luego vale. He hecho al final sopa. Estaba claro que yo iba a comer hoy sopa. Yo como sola, me hago sopa porque es como solo mancho una olla. No tengo que hacer nada más y es como que por mí no me esfuerzo tanto. Cuando tengo que esforzarme por Pablo, me esfuerzo en plan más. Pero como que a mí, por mí... Como que por mí me da más... ¡Ah! Pereza. Me he hecho un huevito y me he hecho la sopita con mezcla de caldo de verdura, mezcla de caldo de pollo. That's me. Porque tenía los dos abiertos y para no abrir solo, o sea, me quedaba poco de los dos. Bueno, justo para una persona. Y me he hecho mezcla, total, ¿qué más da? Y me he puesto este huevito para acompañar, tengo a Dobby restregándose en mis piernas. Y me lo he hecho de fideos de garbanzo, que me compré el otro día en Carrefour. De harina de garbanzo. Espero que me siente bien. Yo espero que sí, porque no tenía fideos de arroz. Siempre me suelo hacer fideos de arroz. Pero es verdad que el otro día dije, va, me voy a comprar fideos. ¿Cómo te quiere, mamá? ¿Cómo te quiere tanto? Dije, me voy a comprar fideos de garbanzos porque así salgo un poco de los fideos de arroz. Y a ver qué tal me sientan, no sé. No sé si será lo mismo que comer garbanzos, lo mismo de mal, me refiero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres comer? Vamos a comer, venga. Porque no sé si será igual de malo en cuanto a que te siente mal. Yo creo que no sea igual, ¿no? No sé. Y voy a ponerle limoncito a la sopita también. Y vamos a comer. Voy a ver mientras algún vídeo, mientras como. Quiero, antes de irme a ballet, de aquí a las 4:30, hacer un montón de cosas. Así que voy a comer mientras de chill. Y esto. Vamos, vamos al lío. Pues nada, chicas, ya he llegado de ballet. Qué guay que sea de día, porque son ya como las 6:15, 6:20 o 6:30 puede ser. Y todavía sigue siendo así un poco de día, ya en penumbra. Pero un poco de día, mirad, aquí está el gordito, que lo he dejado para irme a ballet. Y ahí sigue, por favor, es que me lo como con patatas. En fin, voy a merendar, creo que voy a hacer una tostada. Antes de ir a ballet me lo he hecho un yogur con kiwi, de yogur de Alpro, este vegetal. Y ahora creo que voy a hacer una tostada con jamón, porque tengo hambre. El pobre Pablo todavía no ha venido de trabajar, me da una penilla, se ha tenido que quedar a comer el trabajo. Y todavía no ha salido y se fue a las 5:30 de la mañana. Bueno, ahora cuando llegue dejaré de grabar y estaré con él. Lo voy a cuidar y voy a ver si animo su día intenso de trabajo. Quiero
También focalizar un poco la lectura, dejar un poquito el móvil de lado, rezar un poquito para mantener esa paz interior, que hay que trabajarlo, y no cuando solo estamos mal, sino también pues cuando estamos bien o bueno, en todo, estamos mal, bien, regular o como sea. Así que quiero trabajar eso y poco más, chicas, os cuento. Hola chicas, a ver, no sé si así mejor, peor, no sé. Voy a arreglarme estos pelos de loca porque mirad cómo se me han quedado de hacerme trenzas, me lo lavé ayer por la tarde-noche y los llevo un poco, en fin. Entonces con la plancha voy a intentar arreglar uno, pero bueno, un pelín y bastante rápido, nada del otro mundo. Y nada, esta mañana chicas he estado que he grabado un planillo mientras me he puesto a rezar la novena de la Virgen de Lourdes. La quiero hacer bien, recapacitando todo. He aprovechado para leer un poquito del libro de Paz Interior, que me viene muy bien. Y la oración del día, pues me busco siempre en internet pues el Evangelio del día, que tiene como algún texto para reflexionar sobre él, etc. Entonces, pues nada, he hecho el completo. Habéis visto que Davito estaba, el pobre, un poco pesado. Luego he jugado con él, pobre mío. Y me he puesto a recoger la casa para variar, porque de verdad, yo no sé, de verdad, pero somos dos personas en esta casa, bueno, dos y un gato, que hace mucho en cuanto a el tema de pasar la Dyson 24/7. Y de verdad que yo me esfuerzo mucho cada día en tener la casa bien y al día siguiente es como si no hubiese hecho nada el día anterior. O esa sensación es la que tengo de decir, ¿otra vez está todo esto así hecho un desastre? Y así todos los días, sucesivamente. No sé si os pasará a vosotras también, pero yo no lo entiendo. No sé. Yo pensaba que es algo que pasaba solo con la cocina, pero no. Me pasa en general con todo. Siempre hay cosas y cosas y cosas por hacer o cosas que ya has hecho que otra vez están mal, no lo entiendo. Llevo toda la semana dejando la casa bien y hoy he dicho como si no hubiese hecho nada durante toda la semana. He estado haciendo tareitas del hogar y ahora ya me he vestido. Bueno, es la hora de comer, son las 2 menos algo, pero Pablo va a llegar tarde, pobre mío. Entonces, aprovechando que Pablo va a llegar tarde y no tengo hambre porque he desayunado tardecillo, voy a hacer ahora la grabación del vídeo. Y también tengo que editaros el vlog, chicas. Tengo que editar. No tengo nada de este vlog editado. Me río, pero no hace gracia. Esta tarde me tengo que pegar un tute a editar. Importante. Siempre me gusta llevar cosas al día y hay veces que pues voy pasando y luego llega un día en el que digo, vaya, voy a grabar. Espero que me salga bien la grabación, porque grabarme yo a mí misma con la casa, no sé cómo lo voy a hacer, no tengo pensado nada, a ver lo que va surgiendo. Vale, yo creo que así ya está bien. En un momentico, 3 minutos 56. ¡Jo, qué rápido! Pues nada, chicas, voy a ello. Hoy voy a hacer de comer noodles, por lo que yo creo que no lo voy a grabar porque ya lo habéis visto 1500 veces, la receta de noodles. Soy muy pesada con los noodles. Entonces creo que no lo voy a grabar.
porque no sé muy bien cuánto tiempo de vídeo hay ahora mismo. Como no he editado, va a ser una sorpresa. Así que no sé si se va a quedar... Mirad, ya tenemos los labios cortados. Ya los tengo cortados. No sé si va a quedar el vídeo largo. Si se va a quedar el vídeo corto. Si se va a quedar... No lo sé, no lo sé. En fin, chicas, vamos al lío. Voy a ponerme a grabar.